Bueno, estamos haciendo la entrada ahora vía Escambrón al Parque Luis Muñoz Rivera por un puente que se hizo peatonal. Que cae básicamente en el centro de, o en el área donde hay unos edificios, que en un momento dado esos edificios eran un museo, tenían animales, tenían algo cruel, ¿verdad? Tenían animales disecados, y tú dabas una ronda, creo que pagabas 25 centavos en un momento dado, y daba la ronda por el área. Después construyeron aquí estas facilidades que son de recursos naturales y de la Policía Municipal de San Juan. Estas áreas por aquí y moviendo. Hay una persona que está dándole mantenimiento. Como le dije, esto pertenece a recursos naturales. Este parque se comenzó a construir en el 1924 hasta el 1936 y se le dio el nombre de Luis Muñoz Rivera, un hombre ilustre de la isla. Sin entrar en política, ¿verdad? Se le asignó ese nombre. Esto que está aquí es lo que se conoce como, en un momento fue un museo. Yo era pequeño y me acuerdo que mis papás me traían aquí y pasábamos todo el domingo aquí, tanto en las atracciones que habían, columpios, etcétera, etcétera. Pero todo esto aquí era un museo, era una estructura. Tú entrabas por la parte frontal y podías ver todo lo que había en ese momento. Esto estaba aquí lleno de piragüeros, gente que tenían carros de dulces típicos, gofio, algodón, dulce de coco. Pues todo esta área, por supuesto, es nuevo. Cuando yo estaba pequeño esto no existía. Y básicamente este era uno de los tramos que cruza transversalmente el parque. Este parque pues tiene una forma rectangular. Y si tú vienes de San Juan hacia el viejo San Juan, a mano derecha queda la pared de Escambrón. En la parte de atrás, la entrada principal, se encuentra el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y a mano izquierda, que esto básicamente está en Puerta de Tierra, pues se encuentra todo ese sector, la Torre de la Reina, creo que se llama el edificio que está en la esquina. Y actualmente es utilizado para las personas pues, con los mismos fines, esparcimiento. Lo han ido remodelando. Se ha deteriorado, pero han puesto bancos o banquillos nuevos que los han ido pues, cambiando porque los otros se han deteriorado, pero todavía quedan de los bien antiguos. Yo se los voy a mostrar, que eso eran los banquillos que había en toda el área de pues del parque. Ve, aquí pueden apreciar. Ella a mano izquierda, hay algo, se lo voy a enseñar más ahorita, voy a bordear, está haciendo mucho calor hoy. Allá al fondo se puede ver la playa. Se puede ver la playa. Y en esta área por aquí, que da la vuelta al parque, bordeando básicamente paralelamente la carretera, pues puedes observar todo su esplendor. De verdad que este parque es bien bonito. Y aunque tú seas de aquí, tú vienes a visitarlo y tienes una paz porque el lugar es bien bonito. Muchos árboles, mucha sombra. Esta parte que están viendo aquí a mano izquierda, que le iba a comentar, esta parte, pues esa estructura en metal no existía.
y se hizo esta con la intención de hacer actividades. Aquí se han dado conciertos, se han dado ventas de artesanía. No podemos negar que el salitre castiga el cemento, el metal, todo. Miren, esto que está aquí es el típico banco antiguo. Este que está aquí atrás. Esto debe tener como unos 100 años. Cuidado. Este banco. No sé si los han arreglado. Estos están en malas condiciones, pero estos que están ahí al frente son los nuevos. Seguimos caminando en Puerto Rico a pie. Recuerden, mi gente, que la intención del canal es hacer recorridos por nuestra isla a pie, y que las personas que están en la diáspora o están fuera de nuestra isla, pero de una forma u otra puedan apreciar y ver cómo están nuestras facilidades en la isla. Vamos por aquí. Miren qué cosa más bonita. Miren qué bonito se ve eso ahí. La facilidad, la vegetación. Los árboles llevan muchos años. Lo pueden ver por el espesor del tronco. Pero es un sitio bien bonito para esparcimiento. Están con sus hijos, quieren traerlos un domingo, quieren pasarla bien, sin gastar chavitos. Pues este es el lugar. Se trae su neverita, sus refresquitos, juguito, agua, la bicicleta de los nenes, y que se vayan por ahí a vacilar. Siempre y cuando haya supervisión. Mucha gente actualmente lo utiliza para hacer ejercicio. Esta área está cerca de muchos hoteles, condominios residenciales, y mucha gente lo utiliza con la intención de ejercitarse durante las mañanas. Ve este que está de frente, es el condominio o la Torre de la Reina. Aquí estamos dando la vuelta. Miren qué pasillo extenso tiene esto por aquí. Al final, los sábados y domingos, hay muchas personas que vienen a lo toman como estudio de fotografía por el esplendor del lugar. Y si tú vienes aquí un domingo, vas a ver en muchas áreas personas tomando fotografías, video, haciendo un montón de cosas. Tengo entendido que recursos naturales, de una forma u otra, pues limita si lo vas a hacer de forma comercial. Pero ya tienes que tener un seguro, permiso de uso, etcétera, etcétera. Tienes que comunicar con ellos. Pero si tú vienes con tu familia, tus hijos, mamá, tu papá, quieres sacarle fotos, amistades, pues mira, no es necesario. Pero esto es precioso aquí. Bueno, y continuamos por aquí el recorrido. Me tuve un momentito ahí porque recibí una llamada y la estaba contestando. Pero le estaba hablando de las virtudes de este parque, lo lindo que está. Y es un lugar que tú puedes asistir con la familia. Puedes pasar el día aquí. Y no gastas un centavo. Vienes con tu neverita, con tu agüita. Les comenté también, ¿verdad?, que muchos fotógrafos vienen los fines de semana a utilizar el parque. Porque es bonito. Sus dimensiones y sus estructuras. Todo hace que los árboles, la paz que se respira, pues hace que sea un sitio bien, bien especial. Los voy a llevar hasta el final. Que esta, como ven a lo lejos, se,
se puede apreciar el fondo de los carros pasando por allá. Parte de la Valdorio que se conecta para subir al viejo San Juan. Para que tengan una dimensión de lo grande del parque. Cuenta con un área de estacionamiento. Mucha gente pues siempre se estaciona alrededor. Uno tienen que pagar, creo que son $3 o $4 que tienen que pagar. Pero aquí el carro pues está seguro. Hay unas partes bien... Caramba, los voy a llevar aquí a esta área. Que es la, para que vean qué bonito está, que es la que le comenté que lo utilizan los fotógrafos. Y el público en general tiene sus spots que lo hace bien especial. Esta parte que está aquí, esa, vean al fondo esas escaleras, lo hacen, es como si fuera otro nivel, y hay unos banquitos. Y para estar durante la tarde con la familia ahí, cogiendo fresco, porque hace una brisa, siempre hace brisa aquí. Hay buena temperatura. Y puedes poner tu sillita. No te aconsejo que pongas una sombrilla porque el viento es bien fuerte. Pero vamos a subir por aquí para que vean. Y les voy a explicar algo. Vamos a subir por aquí. Miren qué bonito esto aquí. Esta área aquí la utilizan mucho para tomar fotografías. He visto a las personas haciéndolo. Y miren el otro lado, qué bonito. Entonces, esta área que está aquí también la utilizan con esos fines. Y todo este terreno que está aquí colinda con el Tribunal Supremo. Esta parte que está ahí, está el Tribunal Supremo. Vamos a caminar por aquí para que vean. Bueno, mi gente, Puerto Rico a pie. Proyecto que estamos haciendo es con la intención, y se los comenté ahorita, pero se los voy a repetir para los que le dieron quizás hacia adelante el video y cayeron aquí. La intención de nosotros es que las personas que están en la diáspora, están fuera de Puerto Rico hace muchos años, pues puedan ver cómo está la isla, sin tener que sacar un pasaje. Hay veces que por situaciones económicas o de salud no lo podemos hacer. Y nosotros aquí pues lo llevamos a pasear. Es verdad que yo me canso un poquito, pero lo llevo a pasear. Les voy a mostrar por aquí que hay un carril exclusivo para bicicletas. Ya hace unos cuantos añitos ya que corre paralelo al parque. Miren, lo pueden ver ahí y al otro lado. Todo continúa así hasta el viejo San Juan. Y es una de las de las atracciones que si tú vienes con tu señora o vienes con tus hijos que ya sean grandes, pues saca tu bicicleta, estacionas por aquí y arrancas a correr bicicleta, pues llegas hasta el viejo San Juan y pasean y tienen un momento de esparcimiento bien bonito. Por ahí escuchan a cada rato aviones, que estamos bastante cerca del aeropuerto Isla Grande, y por eso es que escuchan de vez en cuando el sonido de aviones. La área que está aquí es la que corre contigua con el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y estoy viendo aquí que hay unos banquitos. Ahí pueden ver a mano derecha
está toda la facilidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y se pueden ver sus facilidades. Esto está conectado con el parque, pero es, le digo, un lugar bien bonito. Voltear por aquí para entonces regresar y seguir contándoles sobre el parque Luis Muñoz Rivera. Cuando uno entra por el estacionamiento, que es todo esto aquí que le mostré, toda esta área aquí, esta fuente la hicieron unos años después, lleva muchos años y estuvo en función, pero ustedes saben las cosas que suceden en la isla, que dejó de ser utilizada por alguna razón. No sé si que tiene algún desperfecto estructural y el agua se está saliendo o algo así, pero ya no se utiliza. Precioso, miren las cosas que uno ve aquí, miren qué cosa bonita. Pues yo tengo muchos sentimientos encontrados y no encontrados agradables, porque mis papás me traían ahí cuando yo era pequeño. Y papi y mami, que pronto nos vamos a reunir porque la vida es así, los extraño un montón. Pero nada, le sigo narrando que esta área aquí, pues era como la entrada principal del parque, del parque te estacionaba. Y aquí a mano derecha hay una fuente que lleva un montón de años también. Y en esa fuente, pues yo me tomé varias fotos de niños. Y lo que le había comentado anteriormente, que esa estructura que está ahí en un momento fue un museo. Un poquito deteriorada ya, esto tiene un montón de años. Esta es la fuente que le comento, era más pequeña, y toda esta área aquí se llenaba de piragüeros, de gente que vendían gofio, vendían tirijalas, dulce de coco, marrayo, todo ese tipo de dulces típicos. Tú lo podías conseguir en este redondel, digo, en todo el parque, pero se concentraban aquí porque era la entrada del parque. Había unos spots que para mí eran, cuando era niño, era mi, jugaba en ellos y era muy interesante mi capacidad en ese momento, ¿verdad? Y era ese gazebo que estamos viendo ahí a mano izquierda y ahora de frente. Tengo muchas fotos de niño ahí con mi señora madre. Y este gazebo tiene algo particular porque antes ellos lo habían bordeado con matas de cruz de Malta, y tú podías ver como unos caminitos, y entonces pues era un pecado tú no llegar hasta arriba cortando, tú tienes que dar la vuelta, que es lo que estoy haciendo ahora. Y a medida que te ibas subiendo, te ibas alcanzando, ¿verdad?, la altura para llegar al nivel del gazebo. Y eso pues era un juego para todos los niños que en ese momento pues jugábamos aquí. Y llegabas aquí y ya básicamente estabas en la cima del parque. Aquí pueden ver, muestra la estructura. Esta estructura también es viejísima, esto lleva un montón de años ahí. Por aquí bajamos nuevamente. Yo voy a hacer lo que no hacía cuando era pequeño, para no dar la vuelta. Y seguimos por aquí. Ve estos caminitos en piedra. Siempre fueron así. Antes utilizaban una piedra más gruesa, pero básicamente esta era la piedra que se utilizaba. Este redondel, pues lo mismo, vienen los banquitos que son sumamente viejos. Y el parque le dan cariño, porque no podemos decir que, pues pasa que está un poco deteriorado.
Imagínese, tiene más de 100 años. No, no llega a los 100 años, pero está guayándolo, como decimos aquí en la isla. Todo esto en un momento dado también pues, fue una fuente que estaba en funciones, pero o la dejaron deteriorar o se deterioró, no sé. Un fallo estructural que se escapa el agua y no se utilizó. Y aquí pueden ver la icónica estatua de Luis Muñoz Rivera. Básicamente es el epicentro del parque. Y pueden ver la estatua. Y vamos a ver si podemos atravesar por aquí. Esta área que les comenté, aquí hacen actividades. Cuando hay artesanía, pues aquí es que se ubican los artesanos. Y es un pequeño anfiteatro para que las personas puedan de alguna forma pues, disfrutar si hay algún espectáculo en vivo o alguien que esté dirigiéndose al público. Y esta estructura, mira qué bonito. Pueden ver, hay mallas por todas partes en el techo, por la situación de las palomas. Usted sabe que las palomas hacen nido donde quiera. Pero miren qué sitio más bonito. Les digo, un dominguito, un mismo sábado, usted trae su familita para acá, usted trae su botellita de agua, su refresquito, juguito, los sandwichitos, y se estaciona por ahí. No tiene que pagarse. Si viene tempranito, consigue parking en los alrededores. Entra aquí. Trae su sillita de playa y se sienta por ahí. Y pone a esos muchachos a correr bicicleta, a jugar en los columpios y la chorrera. Y se pasa muy bien. Básicamente les he mostrado en su totalidad el parque. Posteriormente pues me iré así moviendo a otros spots para que vayan viendo cómo está nuestra isla. Y pues me gustaría que si te gusta el video le des like y te suscribas a mi canal para pues así pues me dé un poquito de ánimo y yo seguir con esta iniciativa, este proyecto que me he tomado por moto propio, con la intención de que mi gente que están en la diáspora pues puedan ver los atributos de nuestra isla y los que por la razón que sea no pueden llegar acá pues puedan disfrutar de nuestra isla y por lo menos visualmente pues sientan el calor que siempre hay acá en la isla. Bueno, sería todo por el día de hoy. Agradecido nuevamente por estar conmigo en el canal. Espero que hayan disfrutado. Cualquier información, cualquier opinión que quieran emitir, pues me lo pueden decir en los comentarios. A mí me encanta esa retroalimentación. Pueden comentar en confianza. Y si hay algún lugar que por alguna razón ustedes quieran que yo reseñe, pues nada, se comunican conmigo. Y claro, lo hacemos. Que tengan buen día a todos y se me cuidan. Recuerden, Puerto Rico a pie. Para que conozcas tu isla a pie. Se me cuidan, bye. Bueno, esto es un postdata. Esta parte se me quedó. La acabo de descubrir ahora cuando me estoy moviendo hacia el carro. Esta área era otra de mis preferidas. Cuando era pequeño yo subía aquí. Y llegaba hasta aquí, hasta la cima. Y ya ustedes saben. Estoy aquí básicamente, me siento como un niño. Esto yo lo hacía cuando era pequeñito. Y aquí mira, pueden ver de otra perspectiva el parque. Miren qué bonito está. No pierdan la oportunidad si tienen un domingo o un sábado, quieren compartirla en familia, en vez de estar pegado ahí al celular como uno dice, vienen para acá y
y pueden compartirle con su familia. El sitio está precioso. Vale la pena venir para acá, de verdad que sí. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí me despido. Se me cuidan. Recuerden, Puerto Rico a pie.